a todos los que nos acompañan el día de hoy. En nombre de Panduit les damos una cordial bienvenida a esta webinar. Esta sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 minutos de presentación y 15 minutos para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y cerraremos con dos rifas en vivo entre los clientes que se conectaron a nuestra sesión. Estos les llegará a cada ganador en forma digital. Les pedimos que si tienen alguna pregunta durante el contenido de nuestra presentación, por favor utilizar la herramienta o botón en el panel identificado como Q&A y al final de la sesión le estaremos dando respuestas a sus preguntas. Al finalizar el webinar, todos serán enviados a completar una encuesta. En nombre de Panduit, les pedimos que nos apoye completándola. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible posteriormente en un correo de agradecimiento. Y ahora nos complace presentarles a nuestro experto, el ingeniero Carlos Valenzuela, quien nos hablará sobre soluciones de infraestructura y conectividad que impulsan el negocio. Carlos Valenzuela es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad de California. Actualmente, es Territory Account Manager en Panduit. Carlo cuenta con 23 años de experiencia en el mercado de telecomunicaciones desarrollando proyectos de infraestructura urbana, enlaces de microondas, fibras ópticas, sistema de cableado estructurado y ha desempeñado el puesto como director de ingeniería para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones. Practica deportes como ciclismo de montaña, motociclismo, off-road y travesía en vehículos a todo terreno. ¡Hola Carlos! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡Buenos días! ¡Excelente! Eh, ¡Muy bien! Y bueno, eh, muchas gracias por la presentación Leroy y eh, les quiero comentar que su servidor pues forma parte del equipo de Panduit como lo mencionaron en un inicio y eh, mi región de cobertura pues es en lo que es el estado de sonora sinaloa y las dos bajas y bueno eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas innovaciones que se hicieron en nuestros números de parte con la intención de cumplir con algunos de los boletines que se han estado dando y modificando en, en lo que es el, los estándares de telecomunicaciones con la intención de afrontar todo lo que son estos cambios que nos ha estado dando la industria. Durante la presentación vamos a estar haciendo algunas preguntas para que por favor participen. Eh, las preguntas son a través de Zoom, es una herramienta que tienen y ustedes van a poder interactuar con la herramienta con la intención de eh, participar eh, en esas preguntas y posteriormente lanzaremos ahí eh, las la respuestas de estas, de estas como tal. ¿no? Entonces, eh, y bueno, vamos a, vamos a iniciar con eh, la, present la presentación. Bien, eh, como les comentaba en un inicio, el, nos, eh, con estos cambios que se han estado dando últimamente y precisamente ahora que de alguna manera nosotros nos estamos dedicando a hacer recorridos en, en edificios y plantas de manufactura. Eh, nos hemos dado cuenta que de alguna manera eh, lo que nos están pidiendo nuestros clientes ya no solamente son eh, la instalación de, de conectividad para lo que son cámaras de seguridad, eh, puertos de datos, puertos de telefonía, sino que también de alguna manera vemos que ya nos están solicitando otro tipo de, de instalaciones que abarcan sistemas o dispositivos que están captando diferentes tipos de información con la intención de hacer esto mucho más eficiente. Entonces, a raíz de todos estos cambios y todas estas peticiones que se están dando y necesidades que de alguna manera son manejadas en plataformas distintas, vemos que eh, normalmente la mayoría de estos dispositivos se han estado eh, o se energizan a través de nuestros cables. Entonces, vemos ahí que existe una reciente y muy reciente actualización de lo que es eh, uno de los estándares y, lo, y, y se nota y lo nota en, en uno de los boletines que aparece ahí, que es el 184, que en febrero de 2019 eh, nos proporciona algunas directrices acerca de lo que son cables categoría 6 con calibre 28 y sistemas POE. Y, y prácticamente lo que está indicando esto es que de alguna manera estos equipos o estos cables deben de poder soportar eh, potencias o, o calentamientos vamos a decir en consumo de energía hasta más de 70 watts y esto viene a cambiar muchísimas cosas podemos observar que eh, energizar dispositivos a través de cables utp de alguna manera va a cambiar la forma de instalar y bueno ustedes que se dedican a a la instalación de sistemas de cableado estructurado, normalmente diseñamos en base a algunos aspectos técnicos. Esos aspectos técnicos han estado cambiando muchísimo, porque no nomás, como les mencionaba en un inicio, hacemos cambios, eh, perdón, hacemos diseños basándonos para ciertas especialidades, ahora estamos agregando dispositivos que van a captar información en diferentes sitios de un edificio o de una planta de manufactura. Entonces, eh, por este hecho ya se tienen que tomar en cuenta muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la parte ambiental, si este dispositivo está captando información en algún lugar donde hay eh, eh, diferentes tipos de ambiente, por ejemplo, algo, algún tema químico, a lo mejor está conectado a algún motor que causa ciertas vibraciones o eh, inclusive eh, lo que es interferencia electromagnética. Entonces, todos esos aspectos nos han hecho cambiar. Y viendo acá que nos menciona que está enfocado a poder enviar diferentes potencias o más bien eh, potencias arriba de 70 watts eh, para energizar un dispositivo, pues existe un calentamiento y esto pues nos va a generar algunas situaciones. Existe otra actualización dentro del estándar que es eh, el, el, lo que es prácticamente aceptar una conexión directa y, y me refiero a que eh, nuestro enlace ya no solamente puede ser con lo tradicional que vendría siendo un patch cord un jack un patch panel y de ahí un cable que va por la tubería hacia nuestra área de trabajo y de ahí conectar de forma a nuestro dispositivo con un, con un, eh, con un patch cord eh, lo que se está viendo ahora, que ya está reconocido un enlace MPTL, que es eh, Modular Plug Termination Leak. Y esto precisamente es para llegar de forma directa a algunos dispositivos en donde eh, no necesariamente va a haber algunas desconexiones de estos como tal. Es, es un dispositivo que va a estar permanentemente instalado en alguna azotea. Probablemente es algún access point o probablemente es un control de acceso que difícilmente podamos llegar a la parte posterior del, del equipo y desconectarlo. La intención de esto es simplificar la instalación y esto no es algo de y solamente, sino que es algo que ya está diseñado, ya está aceptado dentro de los estándares y también cumple con la parte del desempeño. Vemos que existe otra de las actualizaciones que eh, estamos viendo en la lámina que lo señalo que es cable calibre 28 para lo que son patchboards. Y estas consideraciones eh, para diseño eh, son aceptadas ya. Quiere decir que eh, nosotros podemos manejar cables con calibres mucho más delgados con la intención del ahorro de espacio. El tema del espacio ha sido un tema eh, que, que siempre ha, sido, ha generado mucha controversia a la hora del diseño. Y bueno, esto precisamente ayuda... Muchísimo en lo que son canalizaciones, eh, los sistemas de administración ya dentro de un cuarto de telecomunicaciones y esto precisamente ayuda muchísimo a lo que es la administración definitivamente dentro del cuarto de telecomunicaciones porque podemos manejarnos de una forma mucho más sencilla a la hora de estar. Eh, haciendo las interconexiones dentro de nuestro switch o de nuestro patch panel o en los administradores que están alojando todos esos cables que están haciendo la interconexión a los equipos activos. Y bien, aprovechando esto, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Voy a lanzar una primera pregunta y les pido de favor que eh, participen. Bien. No sé si la están viendo. Eh, la pregunta dice: ¿En qué año se reconoce al calibre 28 AWG en los patchcores con ciertas consideraciones de diseño? No sé si la están viendo. Carlos, no se ve la pregunta. Puedes relanzarla, por favor. Ahí está. Excelente, veo que están votando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esto me llega a pensar que de alguna manera estamos siendo un poquito claros. Eh, el hecho de que ustedes estén reaccionando con esta respuesta me, me hace muy muy contento Veo que aún siguen contestando y vamos a finalizar la votación. Muy bien, vamos a compartir los resultados de sus respuestas. Excelente, la mayoría respondió la respuesta septiembre 2018. Excelente. De hecho, eh, en 2018 eh, fue cuando se acepta. El, eh, o se reconoce el calibre 28. Eh, permíteme un problemita técnico aquí que no me permite hacer. Ahí está. Listo. Bien. Les comentaba que en 2018 se reconoce, Panduit ya había generado una solución desde 2011 con la intención de ahorro de espacio. Y esto me lleva a eh, tocar el tema de uno de nuestros cables estrellas, que es eh, lo que es Bari que es un cable categoría 6A, que eh, tiene y prácticamente es el mismo diámetro de un cable categoría 6. Y bueno, eh, eh, regresando a la, a, la, a la parte inicial y comentábamos del tema del, de energizar dispositivos a través de un cable eh, UTP. Pues bueno, nos llegaba a explicar un poquito más a fondo de qué se trata este cable. Sabemos que un cable de categoría 6A por naturaleza debe de llevar un forro eh, metálico con la intención de, de evitar lo que es la, el, el, el alien crosstalk, que es el alien crosstalk, es la diafonía eh, entre, entre cables, Eso es el ruido que se genera entre, entre pares en la parte interna de un cable UTP. Y bueno, como categoría 6A maneja un nivel de exigencia para transmisión de datos y lograr esa velocidad, pues hay muchos parámetros ahí que se tienen que cuidar para que se logre esa velocidad. Y dentro de las ingenierías que debe tener el cable, pues es precisamente lo que es el forro metálico con la intención de evitar eh, que se genere una interferencia entre pares e inclusive entre pares, entre cables adyacentes, sobre todo cuando tenemos mazos de cables. Eh, bastante interesantes cuando hablamos de 24 cables en un mazo. ¿no? Entonces, eh, este, este tema genera cierta, cierta eh, preocupación ante Panduit porque el hecho de utilizar una malla metálica en la parte interior de un cable UTP pues podría generar pues una antena que podría estar captando señales y pues, generarnos un cierto ruido en nuestra transferencia de información o, en, o nos podría afectar en la transferencia de información. Entonces, eh, debido a esto, eh, Panduit genera un diseño de cable con un forro que de alguna manera tiene un corte en, en, en ese forro metálico con la intención de evitar ese, esa interferencia que se podría generar a través del cable a la hora de estar instalado en una tubería, en una escalería o inclusive eh, en, en un ducto de plástico. Entonces este tipo de, de, de corte discontinuo también ayuda específicamente a que se acoplen señales a través del enlace. es esa dis, disparidad en el corte específicamente como estamos transmitiendo señales moduladas que de alguna manera son de un solo tamaño. Eh, con ese corte discontinuo la, la interferencia podría ser bastante nula y genera un, una, eh, una forma de que el cable pues, no capte señales. ¿no? Va, prácticamente lo hace inmune a una interferencia electromagnética de alrededor de 300 volts. Entonces, esto ayuda muchísimo en el tema de interferencia electromagnética, pero también nos ayuda a disipar el calor. Estamos hablando de una actualización de un boletín de telecomunicaciones en donde dice que los cables deben de soportar alrededor de 70 watts. Entonces, con este tipo de materiales, con esta ingeniería, el cable es tan efectivo al grado de que disipa el calor y nos permite manejarnos en mazos inclusive hasta de 24 cables con la intención de evitar ese calentamiento que podría empezar a afectar. Recordemos que... Eh, uno de los enemigos principales para lo que es una transferencia de información a través de un cable de cobre es precisamente el hecho del calor. En tiempos de mucho calor, el, 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 las transferencias podrían ser afectadas y se podrían empezar a perder datos inclusive eh, casi en proporción a la, a la cantidad de grados centígrados que ascendería una temperatura. Bien. Ahora... Hablando de, del tema de una conexión directa y de cables blindados, hay, no hay que confundir una cosa con la otra. ¿no? Aquí estamos eh, viendo que nosotros tenemos nuestro plug modular eh, que es metálico y es específicamente para instalarse en, eh, a través de cables que son blindados, y, y es cuando realmente el escenario requiere un, un blindaje por el hecho de esa cantidad de interferencia electromagnética que se podría originar en el lugar donde se esté instalando. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, podría haber cierto, cierto nivel de confusión si estamos hablando de un cable que tiene una funda metálica o una, un recubrimiento metálico en la parte interna del cable y eh, podría pensarse que ese misma, esa misma eh, pues, malla metálica se podría estar conectando a un conector. Eh, con cierto blindaje, la, la realidad es que no. Si va a ser una instalación eh, donde se requiere cierto nivel de blindaje, pues tiene que ser con un cable blindado y sus conectores blindados con su conexión a tierra en ambos extremos y con algunas consideraciones dependiendo del sistema de tierras que existe. ¿no? Entonces, tenemos la solución tanto en, en, en plástico, en conector plástico, para donde cuando no se requiere una... Un aterrizamiento del enlace como eh, conectores con, eh, metálicos con la intención de generar un blindaje a través de ese enlace. El, este conector precisamente se termina muy similar a lo que es eh, un, un jack modular como los que tenemos eh, eh, Minicom desde hace bastantes años, como lo vieron en la historia ahí de, de un inicio en el video. Y es eh, prácticamente la misma forma. Tenemos nuestra carcasa que divide eh, los cuatro pares, que de alguna manera evita que se interpongan entre ellos con la, eh, con la intención de evitar esa interferencia o ese, ese crosstalk o esa diafonía entre pares. Y bueno, eh, la forma de terminarse es muy sencilla: con su llave igual. Eh, de plástico sin herramientas especiales. Eh, se fijan en la foto, eh, viene un, un, un ejemplo de cómo se puede llegar a conectar un dispositivo activo directamente con ese conector modular y es prácticamente para situaciones en donde va a estar instalado el equipo sobre algún cielo raso o en una, alguna parte muy elevada o en algún lugar donde prácticamente no se pueda poner o no se puede instalar una, una caja superficial donde podamos instalar la caja, el faceplay y posteriormente un patchwork. Bien, seguimos. Ahora, este, este tipo de enlace o enlace de conexión directa tiene una forma de prueba eh, para aquellos que manejan sus equipos de certificación o equipos certificadores, pues es un, la, la manera de probarlo es como si fuera un enlace permanente. Ahí vemos el esquema de conectividad. Y bueno, también existe eh, un accesorio que nos sirve para eh, facilitar en, en la conectividad de los accesorios de lo que es el equipo certificador. Y eh, esto está contemplado dentro del estándar y ahí lo aparece, lo que es MPTL en la 568, la sección para lo que es, es soluciones en cobre. Bien, la intención de este tipo de, de terminación o conexión directa pues, eh, nos maneja muchísimas ventajas. Primero la parte presupuestal, eh, que de alguna manera esto nos ayuda a agilizar el tema del negocio, porque nuestras propuestas pueden ser mucho más interesantes a la hora de... De entregar una propuesta en donde no se están considerando ciertos números de parte y la hacen mucho más eh, económica. Otra también eh, que nuestros técnicos van a terminar de una forma muchísimo más rápida por el hecho de que eh, no van a tener que instalar un, una caja superficial, no van a tener que instalar un faceplate, hacer la terminación y después de ahí utilizar un core eh, Estos, estos, eh, Flux modulares pues, soportan todo lo que es el tema del calor. Cuando eh, estamos pensando en una solución como de este tipo, es casi siempre van a ser eh, conectados a, a dispositivos que de alguna manera van a ser energizados a través del mismo cable. Entonces hablábamos de temperaturas y, y, y prácticamente la gran parte de esta presentación va muy enfocada a lo que es energizar dispositivos a través de un cable UTP. Entonces, esto eh, nos, nos, nos pide o nos exige de alguna manera que los dispositivos que estamos utilizando o los materiales que vamos a utilizar para eh, construir esos enlaces, pues deben de soportar esa cantidad de calor y, y nuestros conectores lo hacen de una manera excelente. Ahorita vamos a ver algunas actualizaciones que se dieron ahí. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta. Lanzo mi votación. Perdón, estoy sufriéndole un poquito aquí con mi cursor. Aquí está. Vamos a iniciar con otra pregunta. Y dice, ¿cuál es el significado de las siglas MPTL? Alguien me está haciendo una broma y contestando una respuesta ahí, eh, un poquito diferente a lo que estuvimos platicando. Bueno, agradezco mucho mucho su participación. Y la mayoría de las respuestas están correctas. Bien, vamos a finalizar la votación, si les parece, y vamos a mostrar los resultados. Bien, entonces quedamos que eh, las siglas MPTL quiere decir Modular Plug Terminated Link, y es específicamente para lo que es. Terminaciones en conexiones directas para dispositivos que eh, prácticamente no van a ser reconectados eh, o van a tener algunos movimientos. Bien, entonces eh, nuestro plug. Perdón. Bien, aquí está. Ok. Nuestro plug es en categoría 6A y es específicamente compatible con todas las categorías anteriores. Quiere decir que se puede utilizar desde cables categoría 5E hasta categoría 6A sin problema. Entonces, eh, algo interesante que tenemos, que se, que se ha ido modificando también, es que eh, la carcasa de la parte eh, posterior, por donde eh, canalizamos los cables para hacer ponchados, eh, tiene... Eh, terminación en diferentes ángulos para facilitar la instalación en algunos dispositivos donde el espacio sea de alguna manera reducido. Y bueno, algo, otra de las novedades que se tiene y tomando en cuenta, como les comentaba, la parte eh, de las temperaturas es que eh, la, está, se está modificando el material con el que está hecho el, el, lo que es el, el jack con la intención de poder incrementar la temperatura de operación de 65 grados a 75 grados. Y esto es específicamente por lo que nos está pidiendo ese boletín que les mencioné en un inicio. Eh, este tipo de solución no es algo que, que Pandu y de apenas esté realizando, sino que es algo que se tomó algo de tiempo. Eh, en algunas ocasiones, cuando se es fabricante, se... De alguna manera se participa con, las, eh, pues con los organismos que generan lo que son los estándares, eh, se discuten las nuevas tecnologías que vienen a futuro, y de alguna manera nos enteramos antes y la intención de, de, de hacer esto es precisamente para prever que nuestras soluciones puedan funcionar con las nuevas tecnologías. Entonces... Este incremento de temperatura de operación se da específicamente en las dos soluciones, tanto lo que es PanNet como NetKey. Esto va a estar disponible a mediados de este mismo año y eh, principalmente pues el cambio es que el material con el que está hecho es un policarbonato que resiste a temperaturas mucho más elevadas. La intención de esto es proteger tanto eh, los dispositivos que están conectados a eh, esas redes, que pueden ser switches que tienen un costo bastante significativo, como también eh, evitar que se generen al, a ciertos, ciertos incendios dentro, dentro de lo que es el cuarto de telecomunicaciones o donde exista la instalación. Bien, vamos a, a hacer otra pregunta. Ya me gustó esto de las preguntas que están eh, bastante seguidas. Y nos vamos a la tercera pregunta y ahí está. ¿Cuál sería la principal característica que estará disponible a mediados del 2020? La primera respuesta es incremento de 65 grados a 75 grados centígrados. La segunda es de menos 65 a 75 grados centígrados. La tercera es de 65 grados centígrados a menos 75 grados centígrados y la última opera en todas las temperaturas mencionadas bien muchas gracias por estar eh, participando en las preguntas, vamos a lanzar los resultados y sí, en, en, en efecto, la, el incremento eh, significativo que se está dando en la temperatura de operación es de 65 a 75 grados centígrados y, eh, bueno, las demás, pues sí, menos 65 grados es como que un poco frío. ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Algo, algo que, que también va eh, específicamente relacionado con el tema de la temperatura es eh, que cuando eh, estamos eh, energizando dispositivos a través del cable UTP, pues eh, estamos hablando de 48 volts a través de, de un cable UTP y que cuando lo desconectamos si el, el dispositivo está normalmente, está encendido. No sé si les ha pasado que, eh, bueno, su servidor no es que quiera presumir, pero cuando me toca planchar ropa, eh, de alguna manera, eh, si no apagas la plancha y tú haces una desconexión en el, en el contacto, si no está apagada, como que se ve que se brinca una chispa, ¿no? Entonces, esto pasa de la misma manera en una conexión de cable UTP. Eh, les pido que no vayan a hacer comentarios sobre la, de la plancha, por favor. ¿eh? <laughs> Perdón, eh, pero yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Bien, entonces eh, lo, les comento, esto pasa exactamente en, en, en una conexión eh, de donde se utiliza cable UTP cuando estamos energizando un dispositivo. Y bueno, aquí Panduit previó algo muy interesante y esto se me hace una excelente solución. Eh, el, la forma de contacto de la, las cuchillas o, del, o de lo que vendría siendo el plug a la hora de, de, de desconectarse de, de lo que es eh, una conexión eh, UTP. ¿no? Entonces, vemos ahí en la ilustración que, que nuestros conectores a la hora de, de estar eh, totalmente en la posición de conexión. Vemos que las cuchillas están tocando de una forma presionada a lo que son los pines de nuestro jack. Y a la hora de, de hacer una desconexión, estos eh, se deslizan de tal forma que no es un, un, una forma, eh, vamos a decir, de manera inmediata, que podían generar ese arco de, de, de interconexión y podían empezar a dañar o generar una capa de carbón en esos pines. Esto, esto es una modificación que se hizo precisamente después de darnos cuenta de que, eh, pues bueno, los dispositivos que están conectados ya están eh, eh, con las versiones nuevas en PoE, están manejando pues amperajes mucho más elevados. Hablábamos de que tenían que soportar al menos 70 watts de, de potencia. Entonces, es algo que ya eh, podría generar un arco considerable. Entonces, en la ilustración se muestra cómo se van formando esas capas de carbono en, en, las en los pines de, de nuestro jack y eso podría generar eh, pues una, una conexión o una desconexión parcial, ¿no? podría generar un corto parcial que podría empe empezar a generar ciertos problemas en la comunicación. Entonces, eh, aquí la modificación principal que se hizo es específicamente eso. In, eh, cambiar el ángulo de inclinación de las de los pines de nuestros jacks con la intención de que en el momento de sacar esa, esa conexión o ese plug en el en el patch cord, la desconexión sea de forma eh, progresiva, vamos a decirlo así, con la intención de que no sea eh, eh, repentina y se genere ese arco. Aparte, ese, ese deslizamiento de alguna manera sirve para, eh, vamos a decir, tallar esos pines y que no eh, se siga generando o se pueda generar una capa. Vamos a decir que vamos a estar limando esos pines eh, de tal forma que evitamos que se forme esa capa que podría generar esa, de esa conexión parcial o esa forma de conectividad que podría generar un corto ¿no? o, una, un, o una descomunicación de lo que son los sistemas que están o el dispositivo que está conectado a en ese cableado y bueno eh, eso específicamente ayuda muchísimo a la, a la duración nuestros eh, jacks están tienen un número determinado de conexiones y desconexiones y eh, de esta forma podemos garantizar que esas esa cantidad de conexiones eh, para lo que está diseñado el jack, pues siga funcionando al 100%. Y eh, por supuesto que esto eh, está diseñado para cumplir con la norma internacional o el Código Eléctrico Internacional, que de hecho ahí viene citado, si ustedes gustan ver ese, ese número y lo consultan, van a ver que pues está considerando es, ese tema en donde se podría acumular cierto carbono para y, y podría generar alguna falla en la transmisión de datos. Bien, aparte de que estamos cumpliendo con ese código eléctrico internacional, eh, bueno, Panduit comenzó con, con estos conectores, eh, si vemos ahí la fecha en 2016, inclusive pues desde antes que esto pues se, pues, se dedujera. Eh, pues ya, lo estaba, ya se estaban haciendo pruebas para, para nuestros jacks, ¿no? Y, el, y bueno, eh, este estándar específicamente valida lo que es el arco eléctrico que podría afectar el rendimiento de, de un jack como tal, ¿no? Independientemente de la marca, ¿no? Eh, bien, y bueno, también el, el material con el que están hechos nuestros, nuestros jacks, o, el, o el, les comentaba el plástico con el que, eh, Está construido, está específicamente para soportar también las diferentes temperaturas o las altas temperaturas que se podrían generar dentro del jack o en la interconexión. Y bueno, eh, también hubo alguna innovación, no nomás en el incremento de la temperatura, nuestros jacks también en la parte posterior, la carcasa que, que vamos a decir administra los pares para introducirlos a nuestro conector, eh, pues eh, también pueden salir con diferentes ángulos, tenemos la capacidad de, de poder eh, modificar el ángulo de, de salida del cable por la parte de atrás y todo esto cuando no existe el espacio suficiente para eh, acomodar o administrar el cableado detrás en la, en, dentro de una placa de pared o, o una caja de un registro de, en donde haya poco espacio o poca profundidad en la pared para, para acomodar el cable que sale de nuestro conector. También lo tenemos en, de, en conexiones blindadas. Los conectores blindados tienen también esta capacidad de, de manejar ese ángulo de, de salida. Y también tenemos eh, jacks blindados, tanto como en blindados y en plástico normal, eh, la ventanita que cubre, que cubre la, lo que es el ingreso de polvos. <coughs> Perdón, eh, aquí un ejemplo de cómo quedaría una instalación con ese tipo de carcasa. Tenemos la carcasa para inclinar a 45 grados y también tenemos la carcasa para salir de izquierda a derecha en, en, en caso de que se requiera o de a, arriba hacia abajo. Este es un número de parte que se compra aparte, no tenemos nuestros jacks donde venga incluida esa, esa carcasa, esto es algo que se tiene que comprar aparte. Eh, con la intención de simplificar lo que son los números de parte eh, en nuestro catálogo. Aquí otro ejemplo de, de cómo funcionaría eh, esta carcasa y de cómo nos ayuda con el tema del espacio, la profundidad para eh, lo que es una instalación en una mampara o en alguna pared eh, falsa, en donde el espacio pues, está bastante reducido. Algo interesante que tienen nuestros jacks, eh, que aparte de la temperatura que ya la platicamos, el, el ángulo de, pues de inserción de, nuestras, de nuestros pines también, eh, que el, tiene un nivel de robustez que podría soportar una protección eléctrica hasta de 1000 volts. Eh, no quiere decir que por ahí vamos a pasar a 1000 volts, pero en caso de alguna descarga y algún alguna mal conexión algún sistema de tierra que falle que podría fallar eh, en el caso de un centro de datos por ejemplo un UPS que esté que no esté aterrizado de forma adecuada y que las baterías generen algún cortocircuito pues esto se regresa casi siempre directamente a lo que son eh, los equipos de datos que pueden ser switches y estos a su vez estar conectados a la red a la red de cableado estructurado, bueno, pues eh, el plástico con el que está hecho, el policarbonato, soporta temperaturas hasta eh, eh, de 75 grados, pero también eh, descargas de corriente eléctrica hasta 1000 volts. Eh, algo interesante también, que estos eh, jacks pues también forman parte de un organismo que se dedica a la calificación para eh, la construcción de de edificios que de alguna manera estén buscando la certificación LEED, pues bueno, nuestro cable UTP y los que son nuestros conectores, nuestros eh, jacks modulares, pues también otorgan puntos para esa calificación. Eh, también, eh, pues eh, la característica que tienen estos, eh, estos jacks es que pueden ser reterminados hasta 20 veces. Eh, pues si por alguna razón llegamos un poquito eh, cansados o después de cierta cantidad de conectores y si por alguna razón nos equivocamos, pues se puede volver a reterminar. Eh, algo que, que también eh, da muchísima seguridad es que estos eh, jacks están probados en fábrica al 100%. ¿Qué quiere decir? Que una vez fabricado nuestro jack va directamente a prueba, no es una prueba aleatoria. Eh, todos... Todos y todos son probados eh, con la intención de manejar un control de calidad que, que, pues, que no permita que llegue a las manos de instalación y que por alguna razón tenga algún defecto y no funcione y cause algún retrabajo o algún retraso en tiempo de instalación. Bien, eh, vamos a lanzar otra de nuestras preguntas. Listo, aquí está. ¿Cuánto voltaje soporta nuestro jack de sobrecorriente? Les recordamos que está eh, la opción de preguntas y respuestas. El, este, está, es una, es un, está en, su, en su, una de sus herramientas ahí que tienen para lo que es el, el sistema que estamos manejando ahorita. Eh, al final vamos a estar respondiendo cualquier duda que ustedes tengan acerca de, este, de esta presentación. Veo que ya casi todos votaron. Les agradezco muchísimo su participación. Vamos a esperar unos minutos, dar oportunidad que, que sigan respondiendo. ¿Cuánto voltaje soporta nuestro jack de sobrecorriente? No quiere decir que por ahí vayamos a conectar una fuente de esa cantidad de volts. Bien, vamos a finalizar con la votación y vamos a ver cuántos respondieron bien. No voy a saber quién respondió mal o bien, para que aquí está. Y sí, en efecto, pues son mil volts. Quiere decir que soporta descargas de eh, hasta 1000 volts sin eh, deformar el conector o sin causar algún efecto colateral dentro de nuestro cableado estructurado. Bien. Perdón, vamos a, eh, a nuestra sesión de preguntas. Le cedo la palabra a eh, Leroy para que nos ayude con este tema. Muchas gracias, Carlos. En nombre de Pandu, y le damos la bienvenida a todos. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. De parte del señor Iván Reyes, ¿el conector MPTL es estándar en la industria? Lo comento porque, el es porque por el espacio en los equipos activos, ejemplo, Access Point, si caben, esa es su pregunta. Adelante, Carlos. Hola Iván, pues muchas gracias por tu pregunta y el, bueno, el, el tamaño del conector sí ha sido un tema, de hecho eh, en alguno, en, uno de los, en uno de los slides sí, sí tocamos ese tema en donde viene la capacidad de que el conector pueda cambiar el ángulo de entrada del cable con la intención que el conector pueda eh, entrar en el equipo. Eh, el, la, esto del conector sí está dentro de los estándares, eh, si lo, lo vimos está dentro de lo que es el, el estándar para cableado estructurado en, en la sección de, de soluciones en cobre. Y bueno, sí el tamaño en algunos casos ha sido un, un, un detalle porque el conector está relativamente largo. La intención de que el conector eh, tenga esa, esa forma de conectividades específicamente para eh, asegurar el desempeño de nuestro cableado. Entonces, lo que se hizo ahí fue eh, extrapolar la, la tecnología de nuestro jack hacia ese conector y hacerle un conector bastante seguro, ¿no? Entonces, esa es, la, esa es la, la intención de que tenga el cuerpo de esa longitud, pero sí este, se si, si hicieron esas correcciones y en algunos casos el conector en unos equipos no cabe. Si es, no sé si eso responda a tu, tu pregunta. Excelente, Carlos. Tengo otra nueva pregunta de parte de Arturo Ruiz. ¿Qué tipo de ponchadora se requiere para el club MPTL? Eh, nosotros manejamos una herramienta de plástico. Eh, siempre la intención de Panduit es eh, simplificar o, la, o hacerlo la forma de, de ensamble la, la más sencilla posible. Entonces, sí se minimiza mucho el uso de herramientas en este, en este aspecto. Eh, se utiliza una, una especie de mariposa de plástico, eh, que, lo, lo que lo único que hace esta herramienta es ensamblar el conector con, de la, part, la carcasa con, que administra los cables eh, hacia el, el cuerpo del conector. Y, y realmente esta herramienta solamente lo, la función que tiene es empujar esa carcasa y ensamblarla. Y, y la intención de esto es específicamente que el, los cables o los hilos de nuestro cable UTP entren de forma eh, directa sin dañar el, el conductor, solamente hagan la separación del material aislante y asegurar una buena conexión. Pero sí, es, es, una, es una herramienta de plástico, de hecho en una de las diapositivas viene el número de parte, pero con todo gusto eh, podemos eh, decirte qué número de parte es. Gracias, Carlos. Tenemos una nueva pregunta del señor Manuel Ortiz. En uno de los JAC nuevos que indican disponibles a mitad del 2020, ¿te interesa conocer la fecha más cercana a la realidad disponible con los canales? ¿Podemos mañana hacer una presentación a nuestros clientes? Pero hoy preguntarán cuánto estará disponible. Eh, excelente pregunta, Manuel. Muchas gracias. Eh... Sí, es, es, es un tema de, de que no, o sea, no te sé decir exactamente qué día va a estar disponible. La división que se dedica a este diseño de nuestros números de parte para lo que son los jacks eh, anunció que a mediados de año iría a estar disponible esta solución para el tema de cambio de temperatura. Eh, si existe algún proyecto en específico donde ustedes vean que esto puede ser un diferencial, lo podemos platicar con, con la unidad de negocios que se encarga de esto y eh, eh, pues darle respuesta a tu cliente, ¿no? Darle algo mucho más certero. Muchas gracias, Carlos. No tenemos más preguntas en el panel, entonces, ¿tienes algún anuncio que, que hacer? Claro que sí. Eh, tenemos... Eh, eh, perdón, eh, tenemos nuestro siguiente webinar. Los quiero invitar para el 29 de agosto eh, a las 11 de la mañana. Es, es un webinar que está eh, prácticamente enfocado a lo que es cableado por zonas y puntos de consolidación. Eh, creo que esto puede ser algo bastante interesante para ustedes. Por todo lo que platicamos, eh, es, un, es un tema de diseño que, que tenemos que tomar en cuenta para estas nuevas aplicaciones. Y bueno, Leroy, eh, por favor, eh, si te haces cargo de, de una mención importante que tienes ahí pendiente. Muchas gracias, Carlos. A todos los participantes que eh, ingresaron sus preguntas y no fueron contestadas en este segmento, se las haremos llegar vía email. Muy bien, ¿quién está listo para ganar? Vamos a iniciar la rifa de dos importantes gift cards. En este momento tengo el listado de todos los conectados de la webinar. Con este listado seleccionado, vamos a, a seleccionar dos ganadores. Vámonos con el primer ganador. Atención. A ver. Y el primer ganador es el señor Nelson Pérez. Bravo, un aplauso. Señor Nelson. Bravo, Nelson. Eh, el departamento de Panduit se contactará con ustedes vía email para hacerles llegar su premio en forma digital. Vamos con el segundo ganador. Atención. Y es el señor Arturo Ruiz. Felicitaciones, Arturo. Nuevamente, el personal de Panduit se contactará con ustedes vía email para hacerles llegar de inmediato su premio de manera original. En, en nombre de Panduit, felicitamos a todos los ganadores. Muchas gracias a Carlos por compartir su conocimiento sobre las soluciones propuestas. Les recordamos que al cerrar la sesión del día de hoy, serán enviados a completar la encuesta de la webinar. En nombre de Panduit, les pedimos que por favor nos apoye completándola. ¿Ok? Carlos te cedo la última palabra para que te despides de la audiencia. Muchas gracias, Leroy. Y al contrario, muchas gracias a todos por su tiempo. Eh, sabemos que en este momento pues, eh, eh, está un poco complicado estarse dando este tiempo para eh, tomarse eh, un momento y compartir algo de información que nosotros eh, queremos hacerles llegar. Les agradezco muchísimo que se hayan eh, dado la, la hora y estoy totalmente a sus órdenes. Me gusta comentarles que puedo ser su primer punto de contacto para cualquier tema que tengan con la marca. Están mis datos, eh, con, se les compartí mis datos en el inicio de la presentación y está totalmente abierto para que ustedes me contacten cuando sea necesario. Muchísimas gracias nuevamente y hasta luego.